Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura. Amado y poderoso Señor Jesucristo, autor del amor y de la vida, venimos ante tu presencia una vez más, agradeciéndote por respirar, agradeciéndote por la energía, agradeciéndote, Señor, aún por los pulsos de nuestro corazón, Señor. Gracias por permitirnos abrir los ojos y ser testigos una vez más de un día de misericordia, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Señor, permite que en este culto, Señor, podamos sentir una vez más tus caricias, que nuestros corazones puedan seguir preparándose con un amor perfecto hacia tu palabra. Te invitamos de lo más profundo de nuestra alma, Señor Jesucristo, a este lugar y también a los hogares donde nos deleitaremos una vez más en tu presencia. Te damos la bienvenida, bendito Espíritu Santo. Recibe toda honra y gloria. Sé tú, Señor, en las alabanzas, sé tú en el predicador, sé tú en todo, Señor. Úsanos para tu honra y gloria en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Te lo rogamos y pedimos. Amén. Oh, cuánto amo a Cristo, porque Él a mí me amó. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Para mí,
solo tienes fe. Seguridad bendita, todo está bien. Parece imposible, pero para Dios nada es difícil. Mira atrás y ve cuántas veces mi Dios te libertó con su mano de poder. Seguridad bendita, todo está bien. Seguridad bendita, todo está bien. Parece imposible, pero para Dios nada es difícil. Mira atrás y ve cuántas veces mi Dios te libertó con su mano de poder. Seguridad bendita, todo está bien. Seguridad bendita, todo está bien. Parece imposible, pero para Dios nada es difícil. Mira atrás y ve cuántas veces mi Dios te libertó con su mano de poder. Seguridad bendita, todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Paz inmensa siento en mi alma hoy, porque ya Cristo me redimió. Me salvó del mal con su gran poder, en la cruz de su sangre vertió. Allí estaré, cuando la trompeta suene, allí estaré. Allí estaré, allí estaré, al llamar mi nombre yo responderé. Aleluya, gloria sea a Cristo el Salvador. En verdad Él es todo aquí, de todo el mundo es el Redentor, su palabra lo dice así. Aleluya, allí estaré, cuando la trompeta suene, allí estaré.
allí estaré, allí estaré. Al llamar mi nombre yo responderé. Cristo prometió que regresará a reinar con sus santos en luz. En las nubes pronto aparecerá, su palabra lo dice así. ¡Aleluya! Allí estaré, allí estaré. Cuando la trompeta suene, allí estaré. Allí estaré, allí estaré. Al llamar mi nombre yo responderé. Hay una mansión que fue a preparar, donde mora la felicidad. Y allí con él hemos de reinar por toda la eternidad. ¡Aleluya! Allí estaré, allí estaré. Cuando la trompeta suene, allí estaré, allí estaré, allí estaré. Al llamar mi nombre yo responderé, y allí estaré, allí estaré. Cuando la trompeta suene, allí estaré, allí estaré, allí estaré. Al llamar mi nombre yo responderé, al llamar mi nombre yo responderé. Aleluya. Con este hermoso canto recibiremos la bendita palabra de Dios en la cruz. En la cruz, do primero vi la luz. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendijo en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte y con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. Aleluya. En la cruz, no primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Preciosos hermanos, muy buenos días. Una vez más es para nosotros un privilegio y un honor saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre del Señor Jesucristo. Si fueran por favor tan amables de acompañarme abriendo sus escrituras en el libro de Revelación capítulo 10 versículo 7. Esta es la escritura fundamental sobre la que nos estamos apoyando ya
hace 10 meses, que el Señor Jesús permita que su palabra se pueda abrir para nosotros y podamos verlo a Él a través de las Escrituras, a través de las profecías, cara a cara. Si ya lo tienen, hermanos preciosos, podemos leer: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Por favor, si fueran tan amables, acompáñenme a abrir en el libro de Colosenses, capítulo 1, por favor. Colosenses está antes de Filipenses, o después de Filipenses y antes de Tesalonicenses. Vamos a centrarnos en el capítulo 1 y vamos a mirar el verso 26 y el verso 27. Dice la bendita palabra del Señor: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, una vez más nos acercamos a tu divina presencia y te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad y por el privilegio que significa, Señor, estar una vez más parados delante de tu pueblo, parados en este lugar santo, sacro, sagrado, que te pertenece solo a ti. Señor Jesucristo, aquí estoy como todas las mañanas, junto a mi hermano José y ahora a mi amado hermano Carlos Vieveras, redimiendo el tiempo, Señor, sometiendo a nuestro cuerpo a una servidumbre santa. Padre, no hay nada en mí que pueda ayudar a tus hijos, eso yo lo sé y lo tengo muy claro. Al mismo tiempo, sé que tú, Señor, en tu misericordia bendita, puedes usarme como lo que soy, como un instrumento, y de esta manera, Señor, tú puedes ayudarme y ayudar también a mis hermanos. Señor, yo estoy aquí solamente como un micrófono, y tú lo sabes, Señor, y yo necesito escucharte. Como te pedí esta madrugada, danos revelación. Dame revelación, revélate a mí, muéstrate en mí, revélate a mis hermanos, muéstrate a través de ellos, a través de sus vidas, a través de nuestras vidas, que la gente ya no nos vea a nosotros, sino que puedan ver, Señor, tu vida manifestándose a través de la nuestra. De esto se trata este estudio: Cristo, el misterio de Dios revelado. Ayúdame y ayúdanos, en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, si están ustedes de pie, pueden tomar por favor sus lugares. Una vez más, hermanos, queremos nosotros darles las gracias a ustedes por acompañar estas transmisiones, por respaldar estos servicios virtuales. Son ustedes la razón por la cual nosotros, por su gracia y misericordia, estamos empeñados en trabajar para Jesucristo, sabiendo que al hacerlo estamos trabajando para ustedes. Estamos muy felices. Quisiera colocar una necesidad en las manos de cada uno de ustedes. Hace algún tiempo conocí a un joven precioso, hermoso, bello, en Phoenix, Arizona, su nombre Daniel Burboa. Lo amé tanto al punto que él me llevó a su hogar y por horas él y yo pudimos platicar en amor y en respeto. Joven, con un futuro brillante, grandísimo. De repente, el año pasado, nos enteramos que al Señor le plació llevárselo aún en su juventud, usando esta enfermedad, el COVID-19.
Me imagino que esto sumió en un dolor y desesperanza a su familia. Su padre, nuestro amado hermano Burboa, partió también el año pasado con el Señor con esta enfermedad. Hoy su hijo Elías Burboa se debate entre la vida y la muerte. He conversado muchas veces con la hermana Burboa y no me imagino el dolor que ella está sufriendo. Mi padre partió el año 1983 y esto significó para mi madre y para nosotros demasiado dolor. El año 1988 a Dios le plació llevarse a mi hermano menor, Kenyo Escabarroza y Chacón. Esto se convirtió para mi madre en un dolor indescriptible, en un dolor que pude notar. Y cómo noté que el llanto de mi madre se había multiplicado en relación al llanto que ella vertió por mi papá. Pasaron los años, formé un hogar y un día se me ocurrió preguntarle a mi madre, ¿qué sentiste cuando mi padre murió? Y me dijo, hijo, un dolor intenso y profundo. Sentí que se me desgarraba el alma. Y de repente le dije, ¿y qué sentiste cuando murió mi hermano, tu hijo? Y me dijo, el dolor que significó la partida de tu papá no se compara al dolor que significó la partida de tu hermano. Sé que nuestra amada hermana Burboa está sufriendo duramente la partida de Daniel Burboa, ahora la partida de su esposo y ahora tiene un hijo postrado en cama. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no nos escucha a Dios? ¿Será que estamos en falta? ¿Será que no nos hemos tomado en serio nuestra participación en la tierra? ¿Será que no estoy viviendo yo, Jorge Escabarroza y Chacón, como él quisiera? Al final, vamos a recordar en oración a Elías Burboa. Estamos por la gracia del Señor ya 9 de marzo, día martes. Y estamos tocando, por la gracia del Señor, este estudio acerca de Cristo, el misterio de Dios revelado. Esta es la plática número 8. ¿De qué se trata este estudio? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través del estudio de Cristo, el misterio de Dios revelado? A veces nosotros quedamos atrapados en el pasado cuando empezamos a meditar en el solo título de este mensaje que predicó el hermano Branham. Cuando nosotros escuchamos Cristo, el misterio de Dios revelado, no podemos evitar ir al pasado. Y no es malo ir al pasado. Creo que todos los días de nuestra vida debemos de recordar lo que sucedió hace 2000 años. Eso debe de estar presente en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Sin embargo, dejar a Jesús en el pasado es no considerar el triple misterio que encierra a Cristo. ¿Cuál es el triple misterio que encierra a Cristo? Que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, cuando pienso en Cristo, pienso en el Cristo, pienso en Cristo de hace 2000 años. Y debo de pensar también en el Cristo de ahora. Y por favor, no me estoy refiriendo a ningún hombre. No me estoy refiriendo a nuestro precioso hermano William Branham. Me estoy refiriendo a Cristo, la unción, el Logos, el Verbo, la Palabra, el Espíritu Santo. Me estoy refiriendo a que Cristo, sí, fue revelado en la vida de Jesús hace 2000 años,
pero esto solamente fue una muestra principal del propósito que Dios tenía. El propósito que Dios tenía lo plasmó en la vida de Jesús y nos mostró que Él quiere gerenciar o quiere reinar desde el corazón de un hombre, porque Jesús era hombre. El cuerpo en el que Jesús vivió no es Dios, no era Dios, sencillamente porque Dios no puede morir. El hermano Branham nos enseña que como Dios, Él no podía pagar el precio. Él tuvo que construirse un cuerpo. Por eso San Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne. El Verbo, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. ¿Y qué es el Verbo? La palabra. ¿Qué es el Verbo? El Logos. ¿Qué es el Verbo? La unción. ¿Qué es el Verbo? Cristo. Se hizo carne. Entonces Dios se vació en totalidad en ese tabernáculo que no vino por sangre gentil ni por sangre judía. Esta era la sangre de Dios. Entonces, cuando pienso en Cristo, pienso en el Cristo de hace 2000 años, pero no solamente quiero dejarlo enterrado en la historia. Dios mandó en nuestros días a un hombre pequeño, humilde, simple, sin embargo, al mismo tiempo profundo, y él predicó Hebreos 13:8, sacando a Jesús de la historia. Porque nos hemos acostumbrado a predicar lo que Jesús hizo ayer. Y eso es lo que me causa a mí desesperación, no por lo que veo, sino por lo que veo en mí. Me desespero, me siento mal, me cargo de impotencia. Porque si Dios está con nosotros, dijo Gedeón, ¿dónde están sus maravillas? Ahora Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, Dios en ese entonces estaba en los cielos. Pero después Dios empezó a caminar entre su gente. Ya no era Dios sobre la gente, ahora era Dios entre la gente. Sin embargo, Jesús dijo, en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros he hecho una perfecta unidad. Entender este misterio no solamente significa hablar de Jesucristo mañana, tarde y noche. Eso el diablo lo sabe de memoria. Jesús le dijo a uno de sus discípulos, ¿crees que Dios es uno? Y él dijo, claro que lo creo. Y él dijo, bien haces, porque el diablo también cree y tiembla. No vayan ustedes a pensar que el diablo no cree. El diablo sabe quién es Jesucristo. No lo reconocieron los fariseos, pero lo reconocieron los endemoniados. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? No lo reconocieron los fariseos, los saduceos, los herodianos, los samaritanos. No lo reconocieron. ¿Quiénes reconocieron? Primeramente los demonios. Entonces, entender el misterio de Cristo, el misterio de Cristo que ha sido revelado, no es solamente decir a los cuatro vientos, Jesucristo, 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 Jesucristo y Jesucristo. Eso nos haría simplemente bautistas. Y lo digo con el máximo respeto. Eso haría de nosotros solamente bautistas. Y no estoy hablando de los bautistas de ahora. Estoy hablando de los bautistas de antaño.
esos fundamentalistas, los que podían atar y desatar las escrituras, los que podían, los que conocían la Biblia de cuero a cuero. No estoy aquí parado para apuntar a la falla o el error de alguien, porque si yo apuntara a alguien nada más, y ya tres dedos me están apuntando a mí, ¿quién sería yo para decir que alguien está mal? Sin embargo, tengo una responsabilidad de no hablar simplemente lo que creo o lo que entiendo, sino de dejarme llevar por la inspiración de Dios. Deseo retomar el estudio de Cristo, el misterio de Dios revelado, desde el punto donde ayer nos quedamos. Sin embargo, quisiera citar al hermano Branham. El hermano Branham dice que si usted no entiende la suprema deidad, usted no se va en el rapto. Voy a citar esto y quiera Dios que al final de esta plática, charla, pueda atar esto con lo que vamos a estar hablando. ¿Quién no quiere irse en el rapto? Todos queremos irnos en el rapto. Ahora hemos aprendido que cuando Jesús estuvo en la tierra, Él era suprema deidad. Ahora, ¿por qué digo era? Porque suprema deidad es para la tierra, no es para los cielos. La propia palabra deidad significa divinidad, Dios. ¿Pero qué es una deidad? Dios tabernaculizado, Dios en una casa, Dios en un edificio, no hecho por manos de hombre. El apóstol Pablo dijo que nosotros somos el tabernáculo del Dios vivo, y con eso nos estaba queriendo decir que el tabernáculo que Dios quiere llenar, ahora digo en pronombre personal, soy yo y es o son ustedes. Estamos hablando por la gracia del Señor, de Cristo, el misterio de Dios revelado. Ya hemos hablado un poquito de cómo es que este misterio se revela. Y el hermano Branham sencillamente, pero al mismo tiempo en profundidad, nos dice que esto se revela a través del nuevo nacimiento. Entonces ya quiero golpearme mi cabeza en el muro y reconocer que en el afán de hacer simple la palabra del Señor, hemos confundido a la gente en el entendimiento de este misterio. Ahora, ¿por qué estoy hablando así? Sencillamente, porque usted no puede ser más humilde que Jesús. Usted no puede ser más bueno que Jesús. Usted no puede ser compasivo, más compasivo que Jesús. Nadie puede, pero sucede que a veces queremos ser más simples que Él. Y en el afán de ser simples, enredamos o confundimos a la gente. ¿Cómo Dios se revela a nosotros? A través del nuevo nacimiento, y esto es una experiencia personal. ¿Cuál es mi oración? Yo tengo una responsabilidad con el pueblo del Señor. Mi vida así lo testifica. Soy un prisionero. No importa dónde estoy o lo que esté haciendo, en mi mente siempre está resonando la palabra del Señor y la responsabilidad que ahora nos toca, que es hablar todos los días de Él. Sin embargo, en lo profundo de mi corazón, yo tengo peticiones
y es que Dios se encuentre en persona con cada uno de mis hijos, porque entiendo que la experiencia personal que yo tuve con Él en poco le ayuda a mis hijos, que ellos necesitan esa misma experiencia, ellos necesitan ese mismo toque. Yo no quiero que sufran lo que yo sufrí, no quiero que batallen como yo batallé. Si yo pasé hambre, ¿por qué deben de pasar hambre ellos? Si yo sufrí desesperanza, ¿por qué deben de pasar ellos por lo mismo? Yo me resisto a creer que esa sea la herencia que nosotros le dejemos a nuestros hijos. Entonces, si yo abriera para ustedes mi corazón, ustedes verían allí mi sentimiento, mis hijos, mi esposa, los seres queridos, mis amigos, mis hermanos. Eso es lo que yo anhelo para la gente. Y aún yo mismo quiero experiencias, no nuevas, pero quiero todos los días una experiencia personal con el Señor Jesucristo. Cuando una pareja se casa, no se casa para intimar solo una vez en toda su relación. Hay continuas relaciones. Continuamente están fusionando su cuerpo. Continuamente se están haciendo uno. Es exactamente lo que debe de suceder en nuestra relación personal con Jesucristo. Cuando yo estoy con mi esposa, no entra nadie. No entra mi madre, no entran mis hermanos, no entran mis hijos. Aquí no entra nadie. Es lo mismo en lo espiritual. En nuestra relación personal con Jesucristo, no entra el pastor, no entra el evangelista, no entra el maestro, no entra el papá. Yo puedo ser el hijo de un pastor y eso es un beneficio. Sin embargo, no es suficiente para lo que Dios demanda, una experiencia personal con Él. ¿Qué es una experiencia personal con Cristo? Es Dios, Cristo, revelándose a través de nuestra vida. Ahora, esto es lo que la iglesia ha olvidado. La iglesia ha olvidado esto. Le ha dado la espalda a Jesucristo. Ha olvidado esta grande revelación. Se ha olvidado cuál es el fundamento. Se ha olvidado quién es Cristo. Y ahora es una iglesia nominal. Se ha puesto un nombre. Se ha denominado. Se ha separado de Cristo y se ha casado con la organización, se ha casado con el dogma, se ha casado con el credo. Pero ¿sobre qué está descansando la iglesia? Está descansando sobre la revelación de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? El Verbo, la palabra. Yo no descanso en el fundamento de apóstoles y profetas, en el sentido de que ellos son el fundamento. Ellos no son el fundamento, pero ellos tenían un fundamento sobre el que se apoyaban, sobre el que descansaban. Y este fundamento era la palabra del Señor. Por eso es que Pablo siempre decía: el que hable, el que predique, el que profetice, hágalo conforme a las Escrituras, conforme al fundamento. Y esto de aquí, que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras, no es otra cosa que Dios en forma de letras. Entonces, la iglesia olvidó la gran revelación sobre quién está fundada la iglesia. Y ahora ella descansa sobre el credo, sobre el dogma, sobre la denominación, sobre una organización. Y con eso se le dio
la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Usted puede decirme, hermano Scavarrossi, es usted muy atrevido. ¿Cómo puedes decir que la iglesia se ha olvidado de esa grande revelación? Sencillo, porque ha olvidado su nombre, ha olvidado su identidad, ha olvidado quién es, ha olvidado para qué vino a la tierra. Respóndanme en su mente, díganme para qué fueron manifestados en esta tierra. Ahora cada uno tiene su propio nombre, su propia interpretación, se han denominado. Ahora son bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, calvinistas, protestantes, católicos. Y lo que digo ahora duele, branamitas. Nos hemos olvidado que el nombre tiene mucho que ver. Yo no soy branamita. Este no es un problema nuevo. Platiqué el día sábado con un ministro, no pequeño, sino un ministro sólido en el mensaje. Y él me dijo, ¿desde cuándo nació este problema? Y le dije, este problema no es nuevo, es tan viejo como el hombre. Sin embargo, el apóstol Pablo no fue ajeno a este problema. Encontró que estaban deliberando cuatro posiciones diferentes. Algunos decían, yo soy de Pablo. Otros, yo soy de Cefas. Otros, yo soy de Apolos. Y otros, yo soy de Cristo. Díganme, hermanos preciosos, ¿cuál de los cuatro estaba bien? ¿Usted pudiera decirme, los que se quedaron con Cristo estaban bien? Sí, es la verdad. Sin embargo, eso era también una denominación, porque se estaban negando a creer a que la vida continuaba, a que Jesús no había muerto. Querían dejarlo en la cruz. Cuando Jesús prometió volver y estar en nosotros y con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos preciosos. Dios a nosotros nos encontró con un nombre. Claro que sí. Claro que sí. Nos encontró con un nombre. Cuando me encontró a mí el año 80, era bautista. Ese era el nombre que yo traía. ¿Y tú qué eres? Bautista. Respuesta incorrecta. Me encontró con un nombre, limpió mi mente, mi corazón y me dio un nuevo nombre. ¿Y cuál es el nombre que me dio? El nombre de mi esposo. ¿Quién es tu esposo? ¿Quién es nuestro esposo? La palabra. Jesucristo. Cristo, esta es la razón por la que nos llamamos cristianos. Pero si usted se llama cristiano, sin que la vida de Cristo esté en usted, aunque usted se llame cristiano, usted ya se denominó. Se puso un nombre que no le pertenece. Porque no podemos ser cristianos sin la vida de Cristo. Yo no soy cristiano por mi propia santidad. La única manera que podamos ser cristianos es que la vida de Dios empiece a trabajar, a operar dentro de nosotros. Esto es Cristo, el misterio de Dios revelado. ¿Qué dijo Jesús? Yo no hago nada que el Padre no me muestre, no me diga. Mire usted el grado de humildad. Mire usted el grado de humildad de nuestro pastor, de nuestro maestro. Bendito, bendito
sea el nombre del Señor. Muy bien, nos quedamos exactamente aquí. ¿En qué nos quedamos? Bueno, ayer hice un dibujo y este dibujo, escribí que en la quinta edad de la iglesia, que era la edad de Sardis, la iglesia se había nominado, o sea, ya tenían un nombre. Vamos a leerlo. Apocalipsis 3:1. Vamos a leerlo, a ver, la palabra del Señor no nos va a mentir, y yo les puedo mentir, claro que sí. Yo me puedo mentir a mí mismo. Dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Bueno, ¿quién es el que tiene los siete espíritus de Dios? Jesucristo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora comprendo por qué el hermano Branham dice que cuando uno se denomina, muere. O sea, en la quinta edad de la iglesia, ellos perdieron el nombre. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre. Porque no hay otro nombre arriba en el cielo, aquí en la tierra o debajo de la tierra. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo lo que hagas, hazlo en el nombre. La iglesia primitiva estaba consciente que tenían un nombre, y este era Jesucristo, esperando la bienaventuranza del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, levántate y anda. Ese era el fundamento, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, es Él lo hará. Aquí en la quinta edad de la iglesia, ellos olvidaron el nombre. Por eso es que Sardis es la edad de la denominación. Y como dije ayer, habían tantas denominaciones que dice el hermano Branham que ya no habían nombres. Ya no habían nombres para seguir denominando a las organizaciones. Bendito, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Cierra la ventana, por favor. Gracias. Cierre bien. Gracias. Por los sonidos externos, disculpen, hermanos. ¿Qué es esto? El hermano Branham predica un mensaje, nombres blasfemos. Ay, yo tengo mucho cuidado de ponerle a mis hijos nombres blasfemos. Elvis, gato, Ricky, rata. Ay, que yo me cuido de ponerle a mis hijos nombres. Sí, hay que cuidar porque el nombre tiene que ver mucho con el carácter de la persona. Esta es la razón por la cual Dios le cambió el nombre a Abraham. Era Abraham y se lo cambió a Abraham. Le cambió el nombre a Sarai, Sara. Le cambió el nombre a Jacob, Israel. Le cambió el nombre a Cefas, Pedro. Le cambió el nombre a Saulo, Pablo. Sí, 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 el nombre tiene mucho que ver. Sin embargo,
estos nombres blasfemos son los nombres de las denominaciones. Es exacto, hermanos Cavarossi. Los bautistas son blasfemos. Sí, los presbiterianos. No, no solamente me voy a ir allí. Eso sería una enseñanza facilista. Lo difícil para mí, y que no voy a esquivar, es decir que en el universo de Malaquías 4:5 ya hay demasiadas denominaciones. Como les dije ayer, nos vimos en la necesidad de buscar un nombre para esta iglesia de la cual soy sirviente y la que ya tiene 11 años. Teníamos que buscar un nombre, una persona jurídica ante la ley. Y escogimos la sangre de Cristo. Pero yo no soy de la sangre de Cristo, pero soy de la sangre de Cristo. Yo soy de la sangre de Cristo que se derramó en el Calvario por mí. No soy de esta iglesia y misionera la sangre de Cristo, porque eso sería un nombre blasfemo. Cualquier nombre aparte de Jesucristo es blasfemia. ¿Y de qué eres tú, Scavarossi? Oh, yo soy de la sangre de Cristo. No, yo soy de la luz del mediodía. No, yo soy el séptimo ángel. O el mensaje de aclamación. No, hermanos, nosotros somos de Jesucristo. ¿Por qué la gente se denomina? Es muy, 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 muy interesante, muy profundo lo que el hermano Bannan enseña. ¿Por qué la gente se denominó atrás? Dice, para jerarquizar. Jerarquizar la iglesia, para llenarla de dignatarios, para convertirla en una organización, pero no solo para eso, él dice, para tener que ver en algo, para tener poder sobre la gente. Ya no miraban a la gente como un alma necesitada. Lo miraban como números, lo miraban como contribuciones, lo miraban como apoyo financiero, lo miraban como dinero. La iglesia hace mucho tiempo ha olvidado el fundamento. Han cambiado el mensaje de Cristo por un mensaje intelectual. Nos hemos vuelto por demás intelectuales. La iglesia se ha olvidado que es el nuevo nacimiento, y ahora aceptan la membresía, aceptan el conocimiento en el lugar de la revelación de quién es Cristo. La iglesia le ha dado la espalda a la enseñanza, le ha dado la espalda al fundamento, le ha dado la espalda a la palabra. Voy a poner un solo ejemplo. ¿Acaso las últimas palabras que Jesús vertió antes de ascender a los cielos no fue que vayamos y prediquemos el evangelio a toda criatura? ¿Acaso no fue que pongamos las manos sobre los enfermos y sanen? ¿Acaso no fue que echemos a cualquier demonio sin importar su tamaño? ¿Acaso no nos mandó a enseñar el evangelio? ¿Sí o no? Les voy a probar que a propósito equivoqué la frase. Él no nos mandó a predicar o a enseñar el evangelio. Él nos mandó a predicar el evangelio. Y esa es la falla. Que estamos tratando de enseñar el evangelio, de enseñar la palabra. Y aunque eso está bien, no es suficiente.
porque se tiene que predicar. ¿Y cómo se predica? Dice, con poder. Se tiene que predicar con poder. Por eso es que Jesús les dio poder para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es un poder. Entonces, Él nos ha comisionado para predicar el Evangelio, para echar fuera demonios, y ya sabemos que esto es la gran comisión. No quisiera que vayan ustedes a malinterpretar lo que estoy diciendo. Cuando digo que la iglesia le ha dado la espalda a la palabra, a Jesucristo, yo espero que usted no se sienta aludido. Y si se siente aludido, por algo es. Hemos aprendido que cuando Jesús le da su mensaje a las iglesias, le está hablando a la iglesia nominal. No le está hablando a la iglesia verdadera, porque la iglesia es mixta, está entrelazada la vid falsa con la vid verdadera. Entonces, Apocalipsis 2 y 3 es el mensaje a la vid falsa. Tú eres pobre, miserable, ciega y desnuda. Yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. Unge tus ojos con colirio para que veas. No le está hablando a la iglesia, aunque le está hablando a la iglesia. Pero hay una iglesia pura, que no se ha contaminado, que no ha leudado la palabra, que no ha hibridado la palabra, que no ha hibridado el fundamento, que no ha tocado el fundamento. El fundamento se tiene que cuidar con nuestra propia vida. El fundamento no se toca, el fundamento se cuida. Por eso es que Pablo dijo, si algún ángel del cielo, si algún gran ministro, si algún gran predicador, aún si viniere un ser angelical y predica diferente a lo que yo estoy enseñándoles, no le crean, ténganlo por maldito, anatema. ¿Por qué? Porque el fundamento no se cambia. Entonces, la iglesia de Dios no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Estamos hablando de la iglesia nominal, la que se denomina, la que se organiza, la que se leuda, la que hibrida, la que interpreta, la que añade, la que quita. Gracias a Dios no soy de allá, hermanos Cavarrossi. El hermano Bannan dijo así, Dios nos saca de la denominación. ¿Nos saca o no nos saca? Sí, Señor, yo fui bautista y antes de ser bautista, testigo de Jehová. Claro que sí, pero no voy a negar, ¿para qué miento? Yo me denominé. Viví en mi propia denominación 23 años. Y el año 2003, el Señor Jesucristo vino a mí y me liberó de la cárcel denominacional que yo había construido. ¿Y saben cómo se llamaba mi denominación? Jorge Scavarrossi Chacón. El hermano Bannan dice, usted sale de la denominación y forma su propia denominación. No, yo creo así. Yo veo así. El que no ve como yo, no es conmigo. El que no entiende como yo, no es conmigo. Mis mejores amigos no piensan como yo. Por una sencilla razón. No hay dos hombres en la tierra que piensen lo mismo. Entonces la iglesia de Dios no tiene nada que ver con este grupo. Ella ya salió de allí. Ella escuchó el grito, salí, pueblo mío, de en medio de ellas, y no seáis partícipes de sus fornicaciones. Es un grupo minúsculo, pequeño, pero salió. Ella conserva la fe. Has guardado la fe. Sin embargo, la iglesia nominal, la denominación, la que se denomina,
se mezcla con credos, dogmas y deja a Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. Cristo es la palabra. Al dejar la palabra, ella se leuda, se cruza, ¿y qué es lo que produce? Híbridos. Añadir o restar es hibridar. ¿Qué sucede cuando nosotros hibridamos o cuando la ciencia hibrida una semilla real? Porque ahora vamos a los supermercados y encontramos paltas hermosas, mangos gigantes, papayas demasiado grandes. Hibridaron, solamente lo hibridaron. El hermano Bannan habla que cuando uno hibrida una semilla, y si uno dice siembra esa semilla, dice que sale una rama débil y que se marchita fácilmente. Y la razón es porque está hibridada. ¿Qué pasa cuando se mezcla un grano original? Se produce un híbrido. ¿Qué era Caín? Un híbrido. Era el hijo de la mezcla. Una bestia. Un testarudo. Un contumaz, un rebelde, un desafiante. Si ese grano híbrido se siembra, ¿qué es lo que produce? Un brote débil y se marchita rápido. De esa manera es la denominación. Por favor, no piensen ya en bautistas, pentecostales, presbiterianos. Pensemos en nosotros, porque cabe la posibilidad que nos estemos denominando. Escuché a un hermano publicar y decir, de entre todas las iglesias del mensaje, solamente en 5 lugares se está predicando la palabra del Señor. Y yo respeto su posición, pero eso se conoce como denominación. Y les voy a explicar por qué. Porque Dios dio un requisito muy simple y muy sencillo, donde se junten 2 o 3, en mi nombre, y se pongan de acuerdo, en medio de ellos estoy yo. Decir que Dios solo se encuentra en 2, 3, 4, 5 iglesias es quebrar la escritura del Señor, porque Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esta es una escritura de cumplimiento universal. Yo sería un demente para decir que solamente nosotros tenemos la revelación, la luz. Eso ya me haría una denominación. Yo debo de alegrarme cuando alguien está predicando. Yo debo de alegrarme cuando alguien se esfuerza para ayudar a los demás. Yo debo de alegrarme si alguien está dando lo mejor que tiene. Yo debo de decirle, gracias, Señor, ayúdales. Y si necesitan ayuda, yo me sumo a ese esfuerzo. No voy a ser ajeno. Bendito sea el nombre del Señor. El hermano Bannan dice así, voy a leer ya algunos textos. El párrafo 277 y 278. Dice, y Caleb y Josué, siendo puras sangres. ¡Ah, qué tremendo! Josué y Caleb eran pura sangre. Por la palabra de Dios, sabían que Dios había dicho, les doy esa tierra. Ellos dijeron, poseámosla, porque más podemos nosotros que ellos. ¿Por qué fue esa la actitud que tuvieron Josué y Caleb ante los gigantes? Porque eran pura sangre. O sea, no se habían mezclado. Los caballos de pura sangre no se mezclan. Ellos cuidan mucho la genética, la línea de sangre. Un mal cruce arruina todo. 278.
depende de dónde ha nacido uno. Si usted ha nacido de la palabra de Dios tiene preeminencia en su iglesia. Amen. Por eso es que él murió. Ese es su propósito, que él pudiera lograr tener su preeminencia obrando en su iglesia. Dejen que primero alumbre la palabra de Dios. No importa cómo parezca lo demás. No me interesa si los intelectuales dicen esto, eso o lo otro. Esas cosas no tienen nada que ver con eso. La palabra de Dios así lo dice y nosotros somos más capaces de tomarla. Amén. Amén, hermanos. Pura sangre, sin mezcla. No hay que mezclarlo con razonamiento. No hay que mezclarlo con interpretaciones humanas. No hay que mezclarlo con credos, dogmas o tradiciones. Cuidemos la integridad de la palabra del Señor. ¿Cómo se sentía el apóstol Pablo? ¿Piensa usted que fue fácil para él desarrollar el trabajo que el Señor le había encomendado? Todos lo despreciaban. De todas las sinagogas lo expulsaron. Lo llamaban de loco. Sin embargo, él dijo que la herejía que él predicaba para él era la palabra del Señor. Él dijo, lo que la gente desprecia y llama herejía, yo lo llamo Jesucristo. Yo lo llamo el Verbo, lo llamo el Logos, lo llamo la palabra. ¿Qué estaba pasando en Pablo? Jesucristo se estaba revelando a través de él. Pablo nos escribe y nos dice, voy a leer para empezar, hermanos preciosos, a cerrar. En Primera de Corintios 2, a partir del verso 1, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Bueno, él era una excelencia. Él era un sabio. Él era un académico. Él era un fariseo, no para la gente. Él era fariseo solo para los fariseos. Él era como un maestro de maestros. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve en vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Él pudo persuadir a las multitudes con sabiduría. Él era sabio. Él pudo llenar su predicación de intelectualidad. Él era un intelectual. Pero no lo hizo. Se mostró ante ellos como una persona humilde, sumisa y respetuosa, sin embargo, al mismo tiempo aplomada, con posición. Y su evangelio no fue solo de palabras, sino que fue acompañado del poder del Espíritu Santo. Poder y demostración del Espíritu Santo. Ese es nuestro error. Y digo nuestro, que hemos confundido lo que es la gran comisión. Nos hemos entrenado para enseñar, para persuadir,
Queremos hacer clases de oratoria. Queremos saber cómo desarrollar un mensaje. ¿Está bien eso? Claro que sí. Porque si la herramienta que Dios nos ha dado es hablar, y si a través del hablar transmitimos, entonces debemos de saber cómo usar esta herramienta. No está mal aprender a desarrollar un mensaje. No está mal dar en el clavo. No está mal ser un orador. Claro que no está mal. Sin embargo, Jesús dijo: vayan y prediquen a toda criatura. Prediquen y demuestren con su vida el poder, y las señales los seguirán. Amen. ¿Cuáles son las señales que me van a seguir? Bueno, ¿para qué digo que no? Sí, sí. Yo creo, y con esto no trato de hablar de más, yo creo que cada vez que le pongo la mano a una persona en el nombre de Jesucristo, los demonios salen en ese mismo instante. Yo creo que cuando oro por alguien, la persona sana en ese mismo instante. Solo que ese demonio regresa. Y si no encuentra a la persona preparada, lista para repeler ese ataque, él tiene el derecho de regresar a la persona. Ahora, si yo no creyera eso, entonces, ¿qué hago detrás del púlpito? Si Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Amen. Y yo creo, pues yo creo por la gracia y misericordia de Dios. Estábamos en México, ya estoy terminando, bajo el liderato y pastorado del hermano Gerardo Munibe López, nuestro hermano mayor, nuestro pastor, y nos llevó a un caserío, a un rancho, y nos tocó predicar. Y la inspiración empezó a moverse. Y el Señor me inspira y me dice: predica. Y les dio poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y no sé por qué hablé eso, pero eso se habló. Yo no sabía lo que nos iba a tocar vivir. Ni bien el servicio termine. Recuerdo que estábamos saliendo, nos dieron el privilegio de salir primero para saludar a la gente, y de repente una hermana anciana salió y le dije a mi compañero Ovidio que se pare a mi lado para que no tenga que correr toda la fila saludando a la gente. Y ahí estaba, y de repente sentí una inspiración. Y le dije: ¿cómo estás, hermana? Allí, hermano, con mis problemas. Y le dije: hermana, haga esto, esto, esto y esto. Y me dijo: no puedo, hermano. Sí puede, hermana. No puedo, hermano. Sí puede. Y de repente toqué su mano y empecé a orar sin que me lo pida. No fue una oración con estruendo. No grité. Nadie se dio cuenta que estaba orando. Y cuando empecé a orar, ella acompañaba la oración. Sí, Señor. Por favor, Señor. Y de repente el Señor me dice: llama a ese demonio por su nombre. Y digo: espíritu mórbido, a ti te hablo. Y de repente la hermana me agarró de las manos con una fuerza sobrehumana. Me quería torcer, doblegar. Y de repente su voz cambió. No era la voz de la hermana, era una voz distorsionada, potente, fuerte, diabólica. Y me dijo: ¿quién eres? Yo soy una persona triple. Tengo cuerpo, tengo espíritu y tengo alma. Mi cuerpo tiene 5 sentidos naturales a través de los cuales me comunico con este mundo que se ve y que se toca. Pero dentro de mí hay otro ser que es
mi espíritu. Y este también tiene 5 sentidos espirituales: mi imaginación, conciencia, razonamiento, memoria, los afectos. Humanamente, mi cuerpo y mi espíritu querían esfumarse de ese lugar. Mi piel se escarapeló, pero dentro de mí vive mi verdadero yo. Una criatura espiritual que fue hecha y semejante a Dios mismo. Y entonces empezamos a lidiar con este demonio hasta que dejó a nuestra hermana. ¿Por qué pasó eso? ¿Porque somos fuertes? No. ¿Porque somos potentes? No. Porque creemos. Y si usted cree, estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree que digo esto solamente para que venga a mí, para que yo ore por usted? Eso me haría una denominación y un anticristo. Lo que estoy diciendo es que usted, hermana, ama de casa, usted, señorita, usted, joven, usted, niño, usted, anciano, si usted cree, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, harán prodigios, harán milagros. El enseñar no está mal. Por eso es que necesitamos a los maestros, porque la enseñanza establece y coloca a la iglesia, pero no es suficiente. Se necesita el Espíritu Santo en nosotros, demostrando estas señales en nuestra vida, porque nuestra fe no está fundada sobre la sabiduría humana, sobre el intelecto, sobre el conocimiento, sino sobre el poder de Dios. El hombre cambia, no porque le expliquemos la palabra o porque se la expongamos. El hombre cambia por la predicación del Evangelio y por la demostración de él. Esa es la revelación, la vida de Cristo revelándose en nosotros. Mas hablamos sabiduría, la sabiduría triple de Dios. Él tiene una sabiduría triple. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Pero ¿qué es lo que hacemos? Hablamos de lo que Él hizo y hablamos de lo que Él va a hacer. Y nos olvidamos que Él sigue siendo el mismo, que Él quiere hacer las mismas obras que hizo en Jesús. Él quiere hacer las mismas obras que hizo con Pedro en el templo de la Hermosa. Él quiere hacer las mismas obras que hizo a través de Pablo. Él quiere hacer las mismas obras que hizo a través de cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque Él es el mismo de hoy. No solo de ayer, no solo de mañana. Ahora, Pablo pudo haber predicado según su terminología, según su teología, según su conocimiento, según su sabiduría y según su aprendizaje, pero él renunció voluntariamente a esto y se presentó ante la gente como el más pequeño, como el más humilde. Él renunció al punto de que consideró que todo lo que había aprendido no le servía para nada. Él renunció a tal punto que ya no era Pablo. Ahora era Cristo en él. El hermano Bannan dice, él vivió tan humildemente que la palabra se expresó en su vida. Él vivió tan humildemente que la gente no veía a Pablo, sino a Jesucristo obrando en su vida. Él vivió tan humildemente al punto que la gente quería tocar sus vestidos, quería tocar su ropa. Cuando vi esto en la mañana, entendí más ampliamente
porque él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si ya no vivía Pablo, ¿quién era él entonces? Voy a ser directo, como debo de serlo. Con esto termino. Un par de minutos, hermanos. Y aquí está el hermano Carlos, quien me puede ayudar con comprensión lectora, porque siempre le pido al Señor, dame comprensión lectora. Dijo, ya no vivo yo. O sea, lo que está diciendo es, estoy muerto. Después dijo, ahora vive Cristo. Cristo en mí. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que ahora era Cristo. Eso era lo que era. Ya no era Pablo, él había muerto. Ahora era Cristo. Esto no significa que usted lo va a adorar. Esto no significa que usted lo va a reverenciar. No. Esto no significa que usted lo va a poner en lugar de Jesucristo. No. Pero este es el misterio de Dios que quiso revelar. Que Cristo es una unción y que el deseo de Dios es habitar, vivir, vestirse, arroparse de pieles humanas. Y Pablo se había hecho tan, pero 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 tan humilde que a Dios le plació llenarlo. A Dios le plació vivir en él a tal punto que dijo, Pablo murió. El Pablo, no dijo ni siquiera Saulo, Pablo ya murió, ya no vive aquí. ¿Y quién vive entonces? Cristo, la esperanza de gloria. Amen. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos las gracias por tu palabra, por tu inspiración, por tu mensaje, todo lo que hablamos. Lo sacamos, Señor, de la Biblia y del mensaje. No lo sacamos de un libro, de una enciclopedia, de un tratado. No, Señor. Hay dos libros poderosos, la Biblia y el mensaje. De allí sacamos lo que hablamos. Padre, permite que cada hermana, cada hermano, cada hombre de Dios, cada joven, cada niño, cada anciano, permite que tu iglesia en general comprenda que Cristo es el misterio de Dios revelado, pero ¿cómo se revela? ¿Cómo se da a conocer en nuestras vidas? Si Cristo no se está revelando en mi vida, entonces yo he mal interpretado esta enseñanza. Si Cristo no se está mostrando en la vida de mis hermanas, de mis hermanos, de mis ancianos, de nuestros ancianos, entonces hemos malentendido tu palabra. No podemos dejar esto en la historia. Esto tiene que hacerse vivo, tiene que hacerse real en mí, en nosotros. En el nombre de Jesucristo, te ruego por mi amado hermano Elías Burboa. Señor, él está mal. Su cerebro está inflamado. Este COVID ha perjudicado muchas partes de su cuerpo. Señor, yo te lo entrego en tus manos poderosas. ¿Qué es lo que quieres de él? ¿Es tu plan llevártelo? ¿Es tu plan restaurarlo? Si tú me preguntaras, naturalmente yo te diría, sánalo, Señor, como sanaste a Abraham Corso. En un momento, en un instante, destapaste sus pulmones. ¿Qué es eso? Un milagro. Y estamos hablando de los milagros. Y estoy hablando que cuando yo oro por la gente, tú me contestas.
no son vanas palabrerías. Entonces yo levanto mis manos ahora y me sumo a la fe de su madre, de su familia, y te ruego por él, ayúdalo, ten misericordia, ten piedad, hágase, Señor, tu voluntad y no la nuestra. Yo te lo entrego, yo te lo encomiendo en tus manos preciosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Shalom Adonai. Adorad a Cristo, adorad a Emmanuel, Rey de Reyes, Señor de Señores, Estrella brillante es Él. Adorad a Cristo, adorad. Están derramando y que tú eres el mismo, que somos tu iglesia y que tú nos has dado poder, Señor. Creemos que la oración cambia todas las cosas. Levanto mis manos, Señor, tomando cada petición detrás de las pantallas, esos corazones necesitados, esos corazones abatidos, esos corazones que necesitan consuelo, Señor. ¿A quién iremos
Si tú tan solo tienes palabras de vida eterna, manifiéstate en la escena, tú eres el mismo hoy, Señor. Manifiesta tus promesas para el día de hoy, Señor Jesucristo. Ayuda a los enfermos, ayuda a los debilitados. Ayuda a mis hermanos que están trabajando y necesitan de Él. Proveles fuerza, estímulo, vigor, Señor. Y a los que tienen negocios y empresas, proveles clientes. Te lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesucristo, reconociendo que aún haces maravillas. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo, te rogamos y pedimos. Amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Trigo soy, del granero, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su grande gloria voy. Trigo soy, del granero, del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su grande gloria. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por demostrar tu poder, Señor, en este mensaje, Señor. Gracias por respaldar, Señor, tu trabajo y estar aquí, Señor. Señor, gracias por nutrir, Señor, el grano que está en nuestro corazón. Solo necesitamos cada día la lluvia de tu palabra, el agua bendita de tu palabra. Permite, Señor, que podamos dar fruto. Bendice cada hogar, cada familia. Y guíanos siempre, tráenos para el servicio de la tarde, donde una vez más buscaremos tu santa presencia. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo, te lo agradecemos y pedimos. Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, nos sentimos felices de que nos hayan acompañado en este servicio virtual. Asimismo, les recordamos que se cuiden mucho lavándose las manos, colocándose su tapabocas, guardando la distancia, pero sobre todo recordando que el amor de Jesucristo siempre nos protege. Dios les bendiga. Shalom. Les amamos. La paz del Señor.